extranjera paralela a tu rima piratea. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Crackle. Espero que todos se encuentren muy bien en compañía de sus familiares, amigos, amigos. Vamos a iniciar diciembre, la temporada de la Navidad. Le mandamos saludos a Elisa. Elisa, muchos saludos, buenas vibras a ti, a toda tu familia. Que Dios los bendiga y éxito en todo lo que hagan. Igual para todos los suscriptores, súper, súper, súper chido. Vamos a ir a un spot, amigos, donde venden varias cosas de artesanías, de cosas relacionadas con la Navidad. Aquí, donde venden los arbolitos de Navidad. Ahorita estamos en Ameca, pero vamos para allá. Le acompáñame a esta aventura. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like. Yo vengo con el Michis. Ya saben que el Michis siempre viene de Jaimito. Amigos, vengo muy llena, comí muy bien porque comí muy tarde. Realmente apenas desayunamos, no comimos y son las 4:35 de la tarde. O sea, ya no es realmente desayuno, es comida, pero tuvimos mucho que hacer el día de hoy. Tenemos más cosas que hacer, pero no me olvido de ustedes y por eso tengo que grabar este video. Acompáñenme. Ella quiere champa y yo le quiero darle todo. Quiere olvidar ese man, como que el Jambi le gustó. Y pidió que pusieran perreo, pusieron reggaetón porque ella conoce. Camiones, hay muchos trailers, hay muchos carros, luego se meten, salen, pero bueno. Les quiero preguntar algo, ¿ustedes qué opinan, público y gente bonita de YouTube? Aquí en Ameca venden demasiados arbolitos de Navidad, pero son naturales. Entonces, la verdad es que yo en lo largo de toda mi vida, pues nunca he tenido un arbolito de natural. Un arbolito de Navidad natural siempre ha sido artificial. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es buena idea comprar un arbolito de Navidad natural? Ustedes díganme si sí o no, comenten ahí abajo qué opinan al respecto. Si es buena idea comprar o adquirir un arbolito natural, porque realmente es no sé qué se sentirá comprar uno, pero ustedes comenten ahí abajo qué opinan al respecto. No olviden darle like y suscribirse. Síganme acompañando. 3 días después. Thank you.
que a una feria de la espera, por así decirlo, venden árboles de diferentes precios, de diferentes tamaños. Si necesitas esferas para tu arbolito, pues está bien. Por ejemplo, 60 esferas, un paquete estaba en 250, de diferentes formas, es transparentes que vienen con cositas por dentro, de colores, etcétera, etcétera. También venían arbolitos de Navidad de diferentes, de pino normal, de los que son como de estrella. Varían los precios, amigos, la verdad, pero pues muchas de las personas que viven en la Ciudad de México, diferentes partes de aledañas aquí de Amecameca, vienen por sus arbolitos. Desde 300 pesos puedes encontrar uno hasta 1600. Fue uno que tenía el efecto como el árbol, pero con nieve, por así decirlo. Está aquí ubicada en Ameca, nada más que sí había un buen de tráfico, pero hoy es un sábado, casi a las 6 de la tarde, entonces las personas pues vienen de diferentes partes. No olviden darle like al video y suscribirse. Yo soy Jenna Crepul y gracias y nuevamente gracias por estar aquí. A ver qué más hacemos, amigos, si hacemos algo más, seguiré grabando, si no, pues tal vez nos vayamos a mimir porque hoy nos levantamos muy temprano.